Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, presidente de la sección de Física y Química de la Academia, señores académicos, amigos, señoras y señores. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales su invitación para presentar la sección de Poesía y Ciencia que apoyamos desde la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento Madrid más D, desde hace 12 años. Muchas gracias de verdad por esta iniciativa y por su interés. En segundo lugar, debo agradecer al profesor Hernando, al que conozco hace ya muchos años, ya de todo, hace más de 20 años, Antonio. Y fue del que partió la idea de que hiciera esta presentación. Yo le hablé de mis tareas en Poesía y Ciencia y con su característica voz dijo eso de «Esto es muy interesante, Pedro, tienes que venir a la academia a hacer una charla con esto». Entonces me lió. Yo creí que lo que se trataba era de venir a tomar un café una tarde con él. Y me veo en esta tesitura. En fin, muchas gracias. En todo caso, yo espero que la charla le resulte interesante. Para mí es un compromiso y también un honor. Y espero estar a la altura. Sin mayor dilación, y como me gusta esquematizar las cosas, la disertación va a tener cuatro partes. Una primera que va a tratar de las relaciones entre poesía y ciencia, que son también las relaciones entre la cultura o las humanidades y la ciencia y la técnica. En segundo lugar, un breve recorrido por la poesía científica en castellano, porque yo lo que quería presentar la sección de poesía y ciencia, pero Antonio decía, no, tú lo que tienes que hablarnos de poesía que trate de la ciencia. Bueno, pues ahí está. En tercer lugar, voy a explicar un poco cuál ha sido el desarrollo de la sección Poesía y Ciencia, que bueno, es adelantarme, pero tenemos recopilados ahí más de 600 poemas que tienen una temática relacionada con la ciencia y, bueno, pues ahí hay una labor, una tarea de divulgación y de divertimento, sobre todo también de los que lo hacemos importante. Y nos gustaría que esto continuara y continuara mucho tiempo. Y luego, pues al final, como siempre, habrá que sacar algunas conclusiones, ¿no? Porque para eso hacemos estas sesiones. Bueno, me gustaría comenzar en este bloque de relaciones entre ciencia y poesía contando alguna anécdota de científicos, de poetas y la visión que tienen unos de otros. Entonces, por el lado de los poetas, me gustaría comentar la anécdota del poeta romántico inglés Coleridge, que asistía casi todas las tardes en la Royal Institution a las conferencias que daba Humphrey Davy, y pues la gente se extrañaba de verlo allí, ¿no? Y decía, pero bueno, ¿tú a qué vienes a las sesiones de la academia? Y decía, muy serio, yo asisto a estas clases para enriquecer mis previsiones de metáfora. Desde el mismo lado de los poetas, sin embargo, otro romántico británico, Keats, lo veía muy bien, más bien al contrario. Él pensaba que Newton había destruido toda la poesía del arco iris al reducirlo a los colores del prisma y consideraba al bueno de Don Isaac poco menos que un aguafiestas de la poesía. Si nos ponemos por el lado de los científicos, por ejemplo, tenemos la frase de Paul Dirac, que sostenía que la poesía y la ciencia eran incompatibles. Y esto sucedió hablando con su colega Oppenheimer, porque le decía, mira, el objetivo de la ciencia es hacer las cosas difíciles más comprensibles. Y el de la poesía es afirmar las cosas simples de una manera incomprensible. Entonces, la poesía y la ciencia son incomprensibles. Sin embargo, también desde el lado de los científicos, poca gente sabe, y esto hay que decirlo, que ha habido grandes
científicos, eminentes científicos, que han practicado de una manera notable la poesía. Por ejemplo, Maxwell, fundamentalmente, que el primer premio que recibió en su vida a los 15 años fue de composición poética y que siguió teniendo la afición a escribir poesías y a leerlas entre sus colegas durante toda su vida, y están editadas y disponibles en internet todas las poesías de Maxwell, que están esperando traductores especializados para que las podamos seguir sacando. Entonces, como ejemplo, aquí tenemos a Maxwell haciendo un poema en el que un telegrafista se comunica con otra telegrafista de la que está enamorado. Y entonces el poema pasa a describir el amor entre los telegrafistas en términos electromagnéticos. Para la traducción de este poema me ayudó José Antonio Martín Pereda, al que ustedes conocerán, y el poema comienza de esta manera: las espiras de mi alma se entrelazan aunque estén distantes con las tuyas, y estas espiras tuyas cierran el circuito alrededor de la aguja de mi corazón. Si ya sí lo tienen disponible en Poesía y Ciencia, lo pueden leer. Bueno, quiero decir con esto que, como verán, aquí aparecen una relación amor-odio, atracción-repulsión, que de alguna manera lo que viene a denotar es, o viene a manifestar, es la brecha que se abre entre las humanidades y las ciencias a partir de los siglos XVIII y XIX. Hasta ese momento, literatura, arte, iban muy de la mano del discurso científico. Pero, sin embargo, en esos años, se inicia la Revolución Industrial, se afianzan descubrimientos decisivos en las principales disciplinas científicas y se va produciendo una separación que nosotros mismos provocamos con los tópicos. Yo soy de ciencias, yo soy de letras, yo como soy de letras no soy capaz más que de hacer dos sumas y dos restas, yo que soy de ciencias pues no me interesa gran cosa, digamos, las artes y demás. Este cisma, por decirlo de alguna manera, queda representado con la metáfora o con la frase de las dos culturas que Snow dijo en el año 59, como sinónimo de ese divorcio existente entre científicos y literatos considerados como grupos antitéticos. Yo creo que, sinceramente, desde principios de los años 80, esa brecha, esa separación ha disminuido totalmente y entonces yo creo que se ha producido un acercamiento. Todas las instituciones, de ambos lados manifiestan una mayor comprensión, la gente está más informada, etc. Entonces, aunque pueda subsistir marginalmente esta separación, no es la realidad mayoritaria actual ni la posición del más sólido pensamiento contemporáneo, como por ejemplo el del ensayista Enzensberger, que es a la vez uno de los mejores poetas de temática científica que hay actualmente, y que habla de que ese cisma, esa separación, es algo que se produjo en el siglo XIX, pero que tiene que desaparecer. Dice de una forma categórica: el idiota savant y el idiota lettré se parecen más de lo que parece. Y eso es especialmente cierto en lo que se refiere a la poesía y a la ciencia, que tienen una serie de puntos en común muy marcados. El primer punto que tienen en común es que ambas cuestiones, la poesía y la ciencia, tienen un objetivo fundamental que se produce de forma diferente y que es explorar, descubrir e interpretar el mundo. Los poetas lo hacen a su manera y los científicos a la suya, pero se está buscando ese descubrir e interpretar el mundo. A ambas, a la poesía y la ciencia, los mueven fundamentalmente la curiosidad y el misterio. En ambos casos, la intuición es una cuestión fundamental e imprescindible. La intuición mueve la poesía y la intuición mueve también el pensamiento de los científicos para luego, sí, realizar una tarea sistemática, etc. Bueno, pero esa intuición es fundamental. Y por último, las metáforas. Probablemente el lenguaje poético se basa en las metáforas, en las imágenes, en retorcer el lenguaje, en exprimirlo,
Pero la ciencia también. Si uno lee los textos de Maxwell describiendo los campos electromagnéticos, Dios mío, la de palabras, conceptos que se inventan de una manera o de otra en este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, este tema de la curiosidad y el misterio lo manifiesta una premio Nobel del año 96, la polaca Szymborska, que por cierto tiene una sensibilidad estupenda para la temática científica en poesía, que decía que a los científicos y a los poetas le movía la misma pregunta inicial o la misma certeza inicial. No sé, no sé. Y como no sé, tengo que explorar, tengo que eso. También Albert Einstein subrayaba el papel del misterio y de la imaginación. En cuanto a la intuición, pues es evidente que el rango, la intuición es muy importante en los dos puntos porque ayuda a trascender el momento ordinario en que está el científico y el poeta para pasar a crear. Y en cuanto a las metáforas, pues basta pensar cómo la narración y la exposición científica y las teorías se basan en un discurso metafórico que, por ejemplo, Niels Bohr pues, sostenía que la metáfora era un instrumento de formación del pensamiento científico, la ciencia y la poesía crean imágenes. El premio Nobel Hoffman de Química de 1981, que también es un gran poeta, pues indica que la metáfora es vital para la ciencia con su capacidad de constituir vínculos. Y, en fin, Dawkins indica que el genio científico reside en la habilidad para manejar buenas metáforas y símbolos, ¿no? Aquí no me voy a parar porque sé que me voy a pasar un poco de tiempo, pero ahí tienen ejemplos, por ejemplo, de metáforas y de imágenes que se utilizan en astronomía, cosmología y física o en matemáticas para designar cosas. Bueno, vamos a empezar por este breve recorrido por la poesía científica en castellano y en primer lugar me gustaría hacer una precisión que me hizo un amigo al que le comenté un poco esta presentación y me dice, hombre, el llamar poesía científica es un poco duro. Bueno, la verdad es que es una cuestión de comodidad. Yo iba a tener que emplear en esta exposición un montón de veces poesía relacionada con la ciencia, poesía basada en la ciencia, y me pareció que la primera acepción del adjetivo científico que viene en la Real Academia Española puede bastar para eso. Pero estamos hablando realmente de poesía inspirada en la ciencia, poesía de temática científica, etc. Entonces yo lo voy a emplear indistintamente en la parte escrita, he empleado poesía científica porque tiene solamente dos palabras y no cuatro o cinco, etc. Entonces lo que hay que decir es que independientemente de esta polémica y de las relaciones más o menos teóricas, desde los inicios de la creación literaria de Occidente, la materia científica ha seducido a los poetas. Los poetas posan su mirada en el mundo, posan su mirada en los paisajes, posan su mirada en la gente, posan su mirada en la cultura. Y entonces, poco a poco en ese mundo, la ciencia y la técnica han ido tomando cada vez más cuerpo, cada vez han ido tomando más importancia y, por tanto, es un hecho histórico en este campo que cada vez existe más poesía que está en relación con la ciencia. Entonces, eso hace que haya ido creciendo el volumen de esta poesía científica, de esta poesía relacionada con la ciencia, desde la Edad Media y Renacimiento, en que su presencia es bastante escasa, lógicamente, hasta nuestros días. Entonces, vamos a definir la poesía científica, o la poesía inspirada en la ciencia, cuando nos encontramos el término ciencia en el título, o nos encontramos el término ciencia en el argumento, o también cuando pues, aparecen palabras y aparecen de diferentes disciplinas de la ciencia. También cuando nos referimos a sus cultivadores o también cuando nos referimos a sus logros más notables. Realmente, ¿qué categorización se podría hacer de la poesía científica? Yo creo que hay fundamentalmente dos. Una es el panegírico, es decir, un poeta
decide hacer un poema en el que alaba un hecho científico, un científico en concreto, o la ciencia en general, y las otras poesías en las que elementos, imágenes, metáforas, términos de las ciencias se inscriben en los poemas. Esa inscripción de los términos científicos en los poemas puede ser relativamente aislada, formar parte, o puede tener una presencia mucho mayor. Tenía preparadas unos ejemplos, pero que me ocupaban demasiado tiempo y he preferido hacer un juego de última hora en el que, por ejemplo, imaginemos que el descubrimiento de las propiedades magnéticas en el oro a nivel nanométrico que ha realizado recientemente el profesor Hernando aquí presente lleve realmente en un futuro próximo a conseguir terapias efectivas contra el cáncer. Si eso es así, entonces probablemente a algún poeta se le ocurriría un poema que pudiera comenzar de la siguiente manera. Bendito fue el día, Hernando amigo, que hallaste propiedades magnéticas en oro para diseñar terapias contra el cáncer. Esto podríamos ponerlo en octavas reales, en términos de soneto, y ahí tendríamos un panegírico. O bien podría elegir incluir este tema del oro magnético de la siguiente manera en un poema de amor, en el que aparte aparecería, por ejemplo, estos dos versos, ¿no? Como oro magnético tus labios me sanan de dolores y de espantos. Bueno, aquí estaríamos ante el otro ejemplo de cómo funciona la poesía científica. Son básicamente esos dos. Si en este poema de amor no tuviéramos más que flujos magnéticos, oros magnéticos, electricidad, gravedad y cosas así, pues estaríamos ante un tipo de poema. Y si esto fuera una mención aislada, pero fijaros que sería importante porque la potencia que tiene la combinación oro-magnético, ¿no? Bien, bueno, pues esos son los temas. Ya pasamos sin mayor dilatación, como decía aquel, a este breve recorrido. Para mí, y además pues es un ejemplo interesado, como Jorge Manrique es mi poeta preferido, yo dije, tengo que encontrar una poesía que trate de la ciencia y de la técnica en Jorge Manrique. Me costó, pero la encontré, ¿eh? Porque en el mote de Jorge Manrique, que presentó en unas fiestas de estas que hacían los caballeros de la época, dibujaba una noria, y así lo dice, sacó por cimera una añoria con sus alcaduces llenos y dixo, estos y mis enojos tienen esta condición, que suben del corazón las lágrimas a los ojos. Entonces, fijaros cómo la figura del artefacto técnico, que posiblemente fuera lo máximo en esa época, una añoria con sus alcaduces llenos, hace de imagen de cómo las lágrimas van del corazón, que es donde se tienen los sentimientos, a los ojos. En esta época de los años, siglos del 400, del 500, hay pocos ejemplos. Posiblemente, si se investigara, saldrían más. Pero aquí vamos a traer un precioso poema de Fray Luis de León, en el que en ese momento se hace las mismas preguntas que se están haciendo los científicos en ese momento. ¿Por qué la Tierra tiembla? ¿Por qué las hondas mares se embravecen? ¿Dó sale a mover guerra el cierzo y por qué crecen las aguas del océano y descrecen? ¿De dó manan las fuentes? ¿Quién ceba y bastece de los ríos las perpetuas corrientes? El poema es más largo, se pregunta por la energía del sol, etc. Y en un comentario que un científico y poeta, Francisco García Olmedo, hacía de este poema, decía que los poetas tardaron cuatro siglos, los científicos tardaron cuatro siglos en contestar a todas estas preguntas del poeta, que por cierto eran las mismas preguntas que se estaba haciendo otro poeta inglés, John Donne, en ese siglo en Inglaterra, en el mismo siglo en Inglaterra. Por seguir con este breve recorrido, no podían faltar las diatribas y las causticidades contra médicos, contra la mala práctica de los médicos, que hay a lo largo del siglo de oro, de quien Quevedo es el máximo representante y tiene muchas. Aquí hemos traído este ejemplo del médico que para un mal que quita provoca mil males, y entonces, bueno,
pues digamos que es una aplicación de la ciencia a la poesía. Realmente cuando empieza a funcionar y a aparecer más la poesía científica es cuando empieza realmente la ciencia a tomar su cuerpo actual, y eso comienza a mediados del siglo XVIII, en que, bueno, pues empieza este tema de la ciencia y sus instituciones, y entonces los poetas empiezan a mirarla como objeto poético. Estamos en el neoclasicismo, estamos en un tiempo en que todo esto se ve como una bendición del cielo. La poesía siempre es poesía para alabar que va a traer mejoras al género humano. Y aquí tenemos, por ejemplo, el inicio de la epístola a José Cadalso de Tomás de Iriarte, en el que hace la descripción de lo que era el Real Gabinete de Historia Natural. Y entonces la poesía empieza, como ven ustedes, por esa frase de ya el venturoso tiempo está cercano en que los españoles vean que de esta filosófica oficina el amor de las ciencias se difunde y en la nación rápidamente cunde. Nos metemos ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, en que, como características, bueno, voy fatal de tiempo y no sé lo que voy a hacer. Bueno, digamos que hay, tenemos como características fundamentales una eclosión de la poesía científica que surge, por decirlo de alguna manera, y toma cuerpo. Hay varias etapas estilísticas que se van solapando. Se caracteriza esta por la existencia de largos poemas descriptivos. También hay mucha poesía didáctica. Empieza el humor a aparecer en la poesía científica también. Y, por decirlo de alguna manera, digamos, si la temática preferida en el siglo XVIII eran las ciencias, digamos, más clásicas, botánica, zoología, etcétera, aquí van apareciendo ya pues temas como la electricidad, la mecánica, el electromagnetismo y sus tecnologías asociadas. Entonces, bueno, en el romanticismo lo que se produce es un cambio en el punto de vista del poeta, que se vuelve más íntimo, se vuelve a los sentimientos, y aquí tenemos ejemplos en los que hay poetas románticos que toman la ciencia muy a favor, como por ejemplo Rosalía de Castro, o una actitud más precavida, como es la de Gustavo Adolfo Bécquer, que digamos, ve la ciencia como un peligro para la poesía, pero confía en que no llegue a matar el misterio del hombre, y entonces pues, es el tema este de que mientras haya misterio para el hombre habrá poesía. Se producen estos grandes poemas extensos, es decir, nos encontramos con poemas de centenares de versos, incluso de hasta 7.000 versos. Entonces son grandes poemas didácticos en los que lo que se hace es narrar la ciencia que se conocía en la época, pero ponerlo en verso. Aquí tenemos un ejemplo de Antonio Pinazo, en el que bueno, pues, describe lo que hay que hacer para domar el rayo, y hay muchos más. Son muy interesantes, hay descripciones de minerales extraordinarias, de animales, en fin, son muy interesantes. También, no menos importante, es la aparición del humor en la poesía científica. Aquí te he querido traer dos ejemplos, uno que es de Clarín, que es un poema extraordinariamente divertido, en el que él en la edición está hecha de manera que todos los palabras que provenían de la ciencia y de la técnica de la época están editados en cursiva. Y entonces todo el poema está lleno de cursivas. Y aquí este es el momento en el que compara cuando la madre se interpone entre él y su novia, que dice, no te creas que perdemos electricidad, porque entre medias tu madre hace del intermedio, que es un condensador. No creas que por eso la electricidad perdemos, tú tienes la negativa, yo la positiva tengo, tu madre sirve de lámina para el preciso intermedio, de modo que así formamos un condensador de Alpemos. Además, es que en esas poesías que da esta gente se veía que tenían soltura para los detalles, es decir, aquí nombra una tipología de condensador, yo supongo que sería un condensador de la época, el condensador de Alpemos, ¿no?
Joaquín María Bartrina es un fenómeno, es decir, este tipo tiene un humor extraordinario y esta poesía que publicamos hace poco en Poesía y Ciencia pues presenta un paseo entre dos enamorados. Y entonces le mete ahí entre medias 24 grados reamour, el chico le regala a la chica no un clavel sino un Dianthus cariophilus de Linneo. Y entonces al final lo que ocurre es que la chica se pone nerviosa y le salen los colores, pero él explica que claro, eso se produce por la diástole de las sístoles, que se hizo más presurosa y los vasos capilares de las facies también se dilataron y al punto las membranas de su cutis sonrado color transparentaron. Entonces, bueno, la poesía científica del siglo XIX es muy bonita, muy naif y muy interesante. Llegamos al siglo XX, por el que voy a pasar todavía a mayor velocidad, pero nuevamente se incrementa el volumen de poesía científica producida. La temática vuelve a cambiar al signo del desarrollo de las ciencias. Durante toda la primera mitad del siglo XX, las matemáticas y la física ocupan mucho espacio, hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, en el que hay una multitud de poemas dedicados a los efectos y a las cuestiones relacionadas con la energía atómica, y a últimas, toda la tecnología espacial, toda la tecnología de información y las comunicaciones y la bioquímica y el Internet aparecen. Otra característica muy importante es que prácticamente todos los grandes poetas han practicado poesía científica, es decir, Machado hizo poesía científica y todos los grandes poetas han tratado poesía científica. Sigue habiendo poemas de tipo panegírico, se incrementa y se perfecciona, digamos, el incrustar trozos de cosas científicas en los poemas y la temática científica aparece en la poesía, digamos, de tipo social y de protesta. Entonces, como muestra un poco de la variación en la temática, presento este poema que conocí hace poco, en el que el profesor Juan Antonio González Iglesias de la Universidad de Salamanca presenta un moderno Beatus Ile, benditos los que tienen tranquilidad, y él lo pone en benditos aquellos que todavía no tienen página de internet, perfil de Facebook, y acaba diciendo benditos los ignotos porque todavía tienen intimidad, ¿no? Como muestra de cómo ha cambiado la tendencia. Lo que les dije, prácticamente todos los grandes poetas han realizado poesía científica. Unamuno, Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, toda la generación del 27, más adelante ya, y que mencionara Gabino Alejandro, Carriedo, Gabriel Celaya, Goiti Solo, Caballero Bonal, Vázquez Montalbán, etc. Tenemos en la sección de poesía y ciencia muchos poemas de toda esta gente. Los poemas de tipo panegírico probablemente no fueran como el que puse antes de ejemplo para ese poema que le van a hacer a Antonio Hernando en el futuro. Porque digamos que no son esos tan pomposos como eran en el siglo XIX, son más realistas. No tienen esa trompetería tan bonita del siglo XIX, pero también son interesantes. Y bueno, tenemos aquí, en rojo pueden ver toda una serie de investigadores, de científicos a los que se le han dedicado poemas. Es increíble la cantidad de poemas que se le han dedicado a Freud. Increíble, es muy increíble. Y luego, bueno, pues eso, esa proyección y esas poesías de tipo panegírico se producen sobre científicos españoles, sobre técnicos españoles, como pueden ver ahí también, ¿no? Entonces, bueno, como decía, ese unir y meter temas científicos en poesía se perfecciona, se hace más habitual. Entonces, como ejemplo, me gustaría poner este, que también trata una nueva ciencia que aparece mucho en la poesía, que es el tema de la bioquímica y que es este de ADN de Luis Alberto de Cuenca, es un gran poeta, que empieza, como ven, con DNA o ADN, poco importa si en castellano o en inglés. El caso es que me muero por tus proteínas, por tus aminoácidos. Dame una foto de tu DNA tamaño DNI, que me retuerzo de ganas de mirarla a todas horas. Bien, bueno, pues esto es un ejemplo de cómo funciona este tema. Entonces, como
también, por decirlo de alguna manera, críticas, digamos que la poesía científica también se puebla de poesía que, por decirlo de alguna manera, le reprocha a la ciencia determinadas cosas. Eso fue durante la mitad, medio siglo XX, muy corriente todo el tema de la fusión nuclear. Pero en el inmediato pasado pues ha habido poesías relacionadas pues con, bueno, un poco a dónde ponemos los recursos, etcétera, si es bueno ir al espacio o no. Entonces, por ejemplo, como ejemplo he traído este breve poema de Vázquez Montalbán, en el que, bueno, pues reprocha de alguna manera a la investigación espacial. Y dice: inútil cosmonauta el que contempla estrellas para no ver las ratas. Bueno, aquí acaba este breve recorrido en el que me he pasado ampliamente y que procuraré acortar en la siguiente fase. 5 minutos, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí pongo 3 temas que me parecen fundamentales. Uno es la primera antología de poesía científica que se hizo en España y que fue fruto de nuestra sección de poesía y ciencia, que es Explorando el Mundo, Poesía de la Ciencia, Antología, del año 2006, realizada por Miguel García Posada. Y la antología específicamente dedicada a la poesía del siglo XIX, hecha por José María Núñez Espallargas, que es una delicia. También es muy interesante un artículo que está en internet del profesor emérito Tomás Hierro, que no conozco muy bien, pero se titula Poetas en la corte de la reina Ciencia, que fue una charla que le invitaron a hacer para cerrar unas jornadas, que está disponible en internet, y en el que hay una cantidad de información tremenda sobre todos estos tópicos que he hablado. Aquí tenemos también un número especial de la revista Litoral dedicada a poesía y ciencia, y el libro Los elixires de la ciencia, en que hay varios ensayos relacionados de la relación del mundo de la cultura y de las humanidades con la ciencia. Además, hace de antología de la poesía del propio Enzensberger, que creo que hay, me parece que hay cerca de 100 poemas, ¿no? Unos 50 poemas dedicados a científicos. Bueno, vamos a rápidamente explicar la sección de poesía y ciencia. Vamos, poesía y ciencia es una parte del área de ciencia y sociedad de la página web madrid.org. Entonces, como si pueden ver ustedes ahí a mano izquierda, pues la cultura científica se dedica a realizar y a promocionar la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, muchas otras cosas más, y tiene una parte que se llama Ciencia y Literatura, dentro de la cual está Poesía y Ciencia. ¿En qué marco se crea Poesía y Ciencia? Pues se crea en el marco de que en el año 98 aparece, se promulga la Ley de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, que por primera vez pone como uno de sus objetivos fundamentales promover la cultura científica entre los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, estimulando la difusión de la ciencia. Entonces, gracias a eso, a través del tercer Plan Regional de Investigación 2000-2003 de la Comunidad de Madrid, se puso en marcha la Fundación para el Conocimiento en Madrid, más de ella, a través de ella toda una serie de actuaciones de materia en cultura científica. Entonces, en concreto, en el apartado de literatura y ciencia, se pusieron en marcha pues esta parte de ensayos sobre ciencia, novela y ciencia, citas del día, lecturas particulares y poesía y ciencia. Todas estas series pues son de esa época. Entonces, en concreto, Poesía y Ciencia nace en septiembre de 2002, o sea que ha cumplido 12 años. El primer poema que se publicó fue La Oda al Átomo, de Pablo Neruda, y en ese mismo mes se publicaron 5 poemas más, de Quasimodo, Alexandre, Alberti, Borges y Pablo Neruda. Hay que decir que en el nacimiento y en el desarrollo inicial de esta sección tuvo un papel fundamental e insustituible el profesor de literatura, poeta y crítico Miguel García Posada, que en aquella época actuaba y era cofuncionario de la Consejería de Educación. Entonces, este hombre, pues, digamos, su tesis doctoral fue la primera gran tesis doctoral sobre poeta en Nueva York de Lorca, es decir, era una eminencia. Contaba con una formidable erudición y un gran conocimiento de la poesía, sobre todo del siglo XX. Y se tomó esta sección de poesía y ciencia como un
proyecto de investigación propio. Con un trabajo realizado sobre todo al principio, imponente e ingente, ya que se partía de cero. Y también hay que decir que todo esto se hizo con impulsores y con colaboradores entusiastas, como fueron el subdirector de aquella época, Alfonso González Hermoso, con José de la Sota, actual gerente de la página de la Fundación Madrid Más D, y con Pilar Puente y con Teresa Barbado, que las tenemos por aquí. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Esta fue la primera poesía que se publicó. Este es el formato en el que aparecen las poesías. Entonces, bueno, en la primera etapa, como le digo, hubo un trabajo de recopilación impresionante, de manera que se llegaban a publicar hasta una docena de poemas nuevos al mes. Coincide esa etapa con esa etapa en la que Miguel García Posada estaba preparando esa antología de la que hemos hablado y que se realiza a partir de los 365 poemas recopilados desde 2002 hasta principios de 2006. Entonces, en lo que se refiere a poesía en lengua castellana, esa antología recoge 99 poemas de 67 poetas. Esta es la página de inicio de Poesía y Ciencias, si entran en ella. La presentación recoge las últimas poesías que se han puesto últimamente. Entonces, ayer mismo pusimos varios haikus del poeta español nacido en Argentina, Andrés Neumann. La anterior es una preciosidad del poeta Miguel Dors, que representa a von Humboldt en su gran exploración americana en el año 1799, en el que el poeta se deslumbra por lo que ve y cree que fueron un sueño sus estancias anteriores en las bibliotecas y en las facultades, y se encuentra allí en la plena selva y está a punto de dejarse seducir por ella, pero dice: no, tenemos que volver, anotemos, apuntemos, que esto es la ciencia, ¿no? Es un poema precioso. Esta presentación se puede hacer por autores. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, en la de Alberti, pues tenemos 8 poemas de Alberti en la sección, 3 poemas de Vicente Aleixandre, un trozo de la Divina Comedia, en fin, en la A, lo que toca. ¿Bien? Están puestos también por títulos, ¿bien? Y bien, esto es lo que pueden ver ustedes. Hay una segunda, ya por seguir con el desarrollo, en una segunda etapa pasamos a 4 poemas al mes. En la etapa esta de 2006 a 2012 se produce el prematuro fallecimiento de Miguel García Posada. Seguimos como podemos en el tema, siguen como pueden en el tema. Y digamos que en la tercera etapa desde 2012, por una cuestión presupuestaria, pues bajamos el listón y nos ponemos a una marcha de 2 poemas mes. Pero sin embargo a mí se me ocurre poner en marcha un blog solo dedicado a glosar y a describir un poco cada poesía que se pone ahí, que tiene esta pinta, como ven ustedes ahí, en el que... Bien. Entonces, conclusiones. Pues llevamos 12 años y unos 650 poemas descubiertos. 275 autores, de los cuales unos 200 corresponden a autores en lengua castellana. Miguel García Posada decía que el proyecto acabaría cuando llegáramos a los 500. Ya los hemos pasado. ¿Ahora qué hacemos? Pues vamos a seguir funcionando. Seguimos encontrando poesías científicas. Yo tengo una cartera de 50 o 60. Pues pido opinión a algunas personas. Pues ¿cuál ponemos? Esta va. Y así vamos, ¿no? Tratando de interesar cada vez a más público y llegar a más ámbitos, como por ejemplo este. Entonces, posibles acciones. Bueno, hay una acción que a mí me parece vital. Es decir, nosotros tenemos una gran base de datos, 625 registros. Pero bueno, están puestos un poco de aquella manera, ¿eh? Tenemos en algún poema erratas magistrales. Tenemos una tarea, tendríamos de documentar, fijar textos y autores, clasificar los registros. Yo ahora mismo no puedo sacar los poemas que estén dedicados a la física. Se siente. Podría hacerse y podría ser la base para unas investigaciones posteriores. También se podrían promover estudios, investigaciones interdisciplinares entre instituciones de ámbitos
diferentes. ¿Para qué? Pues yo creo que el idioma castellano y el tema merecen una nueva antología. Y luego pues hay estudios temáticos de épocas, de poetas, que podrían ser muy interesantes. Entonces, sería necesario interesar a instituciones académicas y científicas afines para su desarrollo y participación, para lo que tendrán siempre asegurada nuestra mejor disposición y colaboración. Entonces, en ese sentido, modestamente, yo creo que las reales académicas, en particular esta de ciencias, junto con la Real Academia Española y la de Ingeniería, podrían realizar un papel relevante en liderar acciones de conexión entre cultura y ciencia y contribuir a elevar el estudio de estas relaciones al ámbito académico. Finalizo con la siguiente reflexión. Cuando se buscaba la nueva sede del Real Gabinete de Historia Natural, la corona adquirió el palacio que está en la calle de Alcalá, que ahora es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero lo hizo con la idea de que el Real Gabinete de Historia Natural y la Academia de las Artes estuvieran juntas. Quiso el rey que bajo su techo se unificaran las ciencias y las artes, y así reza aún sobre el dintel del edificio de Alcalá XIII. Bueno, pues nosotros creemos que con esta sección de poesía y ciencia nos encontramos bajo ese dintel. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía que contar. Me he pasado ampliamente y me merezco un reproche, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias.